Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un episodio más de esto que se llama el Crash Bandicoot Wrath of Cortex, la lechita. En el episodio pasado nos quedamos en esta misión de Coco. ¡Ole, Coco! ¡Ole, Coconut! ¡Yes! ¡Ole, Coconut! ¡Yes! Ahora sí, ¡inta madre! ¡Mira, se volvió un angelito! Pero tú ya eres un angelito, mi amor. Entiéndelo. ¡Yes! 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 Entiéndelo. ¡No me jodas! Es que miedo de ese fantasma, güey. Va pataleando como que va desesperado, así como que... ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Hagan un creepypasta de esta parte, por favor. La historia de cuando Coco dijo no quiero morir, así se va a llamar el creepypastan. No manches, termina nada más esos ninjas, papu. Esos ninjas no los tiene ni Obama. Yes. ¡Va a ganar! ¡Va a ganar, canal! ¡Yes! Ok. Take care, take fucking care. Aquí está otra vez la lagartijita. La lagartijita. La lechita. Vamos, Coco. Tú puedes. No solamente tu hermano. Rompe con ese. Con ese maldito. Con ese maldito. Paradigma de que los hombres, de que los Crash Bandicoot hombres son los únicos que pueden tasajear. No, 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 nena. Tú, como buena feminazi que eres. Yes, yes, yes. Yeah. ¡Ah, no me jodas! Ok, ok, ok. Te cuidado, te cuidado, te cuidado. Madre mía. Mira, Coco no se muere así. No le vuelan las tripas, nomás se cae. ¿Quién tuviera la resistencia de Coco? ¡Ay, no, man! ¡Ole, Coconut! A ver, ven, nena. A ver, nena. ¡Yes! ¡Purbuca! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Ven para acá, nene! Nada de andar metiendo fregaderas. Yes, yes, yes. No me jodas otra vez en la misma parte. Si lo necesito cuando. No, me voy a morir, me voy a morir, güey. Me voy a morir. Eso te lo aseguro. Bueno, tal vez revienta esa cuando. Madre mía. Tal vez revienta esa, ¿no? Cuando revienta los demás. Un poco no, pendejo. Check fucking point. Vamos a ver, ahorita ya que tenemos el checkpoint, si la podemos desmadrar desde acá. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! Coco era una vaquita. ¡No me jodas! Recuerden de Coco. Hay que hacerlo una vez más. Mientras tanto, Coco y Wamba demandaban a Crash Bandicoot por usar los nombres. Bueno, por usar el nombre de Coco. ¡Ah, caray! ¿Ya reventó? ¡Cállate! ¡Eso no es cierto! ¡Ah, cállate! ¡Cállate ya! ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, la pinche hija ridícula. ¿Qué hace con eso, ¡Cállate! ¡Ah, cállate! Ahora se épica que también ya se hizo súper famosa. No, hombre, súper famosa como la de la letra. Okay. Manches, Coco. ¿Cómo me estás prendiendo, mi amor? My God. Hijo de su madre, ¿cómo le hacemos aquí? ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Así? Bueno. Perdimos la mascarita, pero salvamos el día. Pero también salvamos la lechita.
Ok. Lo dejaré aquí. ¡Corre, Coco, corre! Que viene Pedo Bear. ¿Se acuerdan de Pedo Bear? Pero Coco ya no es una niña. Es una señorita a la cual apenas le hicieron sus 15 añitos. ¿Verdad que sí, nena? What the fuck? ¡No, no, no! Ah, ok. Se salvó, se salvó. ¿Qué se siente, nena? Que te salvé de ser quemada. Yes, 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 yes. Mira, 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 pinche viejo ridículo. Tanta pose para... ¡Ay, güey! ¡Ese güey usa la teletransportación! ¡Míralo! ¡Míralo! Quedamos para arriba. Suavecito para divas. Madre mía. Pata bajos. Cuidado, nene. Ok, acá abajo hay una. Hay una caja, a mí no me hacen güey. A ver, momento épico. Hijo de... Ah, vientos. Venga. Petaluma, andas con todo, güey. No Manchester. Es un güey bien humilde. Muy bien. Yeah. ¿Y por qué es... ¿Por qué es Crash el que la saca? Exijo respetación. That sinking feeling. Coco, me ayudas a encontrar mi gatita. Está ahí abajo. Chinillo drogado. Ándale, perro. Viajamos a Brasil, donde vive Shakira. Ok. Sí, en Brasil vive Shakira, ¿no? ¿Cuántos disparos necesitan estas madres? No podemos disparar con nuestro... Con otro tipo de proyectil, a lo mejor unas balitas o algo así. Porque sí está haciendo mucho pedo evitar las... Está haciendo mucho pedo evitar todas las balas, todo eso, güey. Uno muerto. Un muerto. Dos muertos. Tres muertos. Y se cayó. Se cayó el bichito. Otra vez. Se cayó el bichito. Ok. ¿Cómo evitamos las pinches balas? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. La madre, como castran, güey. Permíteme, permíteme, ¿sí? Oh my god. Ok, tenemos que pasar por más de esta. Ok. My fucking godness. Ah, ya cayó uno. Vamos, 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 Fede Lobo, vamos, 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 vamos. Ya cae otro. Esta madre. Ok, ok, ok. Madre santa. Ok, ok, aquí estamos, aquí estamos. ¡No me jodas! Carajo. Chinga, estúpido bicho. Tú tienes la culpa. A ver, a él no, a él no, a él no. ¡Wow!
Y ya cayó uno. Si se puede, no se pudo. Mejor allá. Venga. Okay. Vamos, ¿de qué lado? Puta madre. Ah, no, sí se pudo. Ok, listo, bro. Este pinche Crash Bandicoot se está poniendo re difícil. Se está poniendo de infarto, maestro. Listo, vámonos. Vámonos, Crash Bandicoot. Lo has logrado. Eres todo un héroe, cabrón. Todo un héroe. Ahora te has hecho acreedor a la lechita. Yeah. Número 10. H2 o no. Yes. Ese me suena a... Eso sí me suena ya a otro nivel. De Crash Bandicoot, pero en otro juego. Nada más balbuceas, nada más escuché que dijo... pinche Fede, ¿por qué me dije a mí mismo, idiota? Pinche Fede, idiota. No me jodas, ¿otra vez? ¿Otro pinche nivel de estos? Carajo. Dice la gente, Álvaro Bandicoot. Yeah. Es el Raptor delicioso, lo puedes hacer. Es el Raptor delicioso cuando estás en tu casa. Dice la gente, pinche niño raro. Pues sí. Es el sueño, gente, me hace decir idioteces. Tasajea. Me está dando mucho calor, gente, mientras estoy grabando, La madre, por poquito me dan mi madre. ¡Puta madre! Me dieron. ¡Hijos de su chingada madre! Con cuidadito, con cuidadito. Yes, you. No. I'm you. About to die. I'm gonna die. Die, I'm gonna be happy. Ay, Maribel. Recuerde que Virginity abre sus puertas en aproximadamente 15 minutitos. Abrimos las puertas de Virginity, el bar donde solamente los Virginities pueden entrar. Excepto tu jefa. Ella no entra. Ya me aguanta. ¿Ese padre qué es, güey? Mira. Ahí vienen las pinches cosas esas. Oh, Manchester, qué sucio tienen aquí abajo, mira. Oh, salga a la superficie, Este nivel es un híbrido. Eso me encanta. Qué chingón, ¿no? No, sí, la neta, felicidades por quien hizo este Crash Bandicoot. La neta, mis felicitaciones. Sí está bueno. ¡Ay! Perdón, me tropecé. ¡Ay! ¡My God! Tenemos un sistema por aquí que no está del todo bien. ¡Oh! Me acaba de morir. ¡Míralo! ¡Por ese estúpido! No te preocupes, nene delicioso. Estás en manos de Fede Lobo ahora. Estás entre los brazos del Fede Lobo más épico del mundo. Yes. Yes. Okay. ¡Oh! No, Manchester, esa sí fue una verdadera prueba para un verdadero gamer como yo.
¡Mira ese pinche viejo todo idiota! ¿Qué está haciendo ahí, señor? ¡Che, viejo sarnoso! ¡Ay, güey! ¡Yes! ¡Yes! Continuaré con la filosofía que me enseñó el señor... que me enseñó el señor Joan Sebastián. ¡I'm gonna be happy! ¡Ay, madre mía! Ok, run. ¡Wey! Madre mía. Aquí hubiera agarrado la mascarita, ¿verdad? La de tres. ¡Hijos de su pinche madre, carajo, ya! ¡No me jodas! ¡Oh! No pasa nada, Fede Lobo, mira. Yo soy una persona alegre, una persona contenta. Pues sí, pero la puta máscara, Dios mío. Perdónenme, ya no seré tan grosero. Yes. Yes, you. Nope. ¡Ja! He descubierto su punto débil. La parte del medio. Ok, ten cuidado. ¡Yes! Ten cuidado. ¡Yes! Ten cuidado. ¡Yes! ¿Qué pasa con la música? Se escucha bien rara, güey. Cuidado, calentorro. En estos momentos ya están re largos los niveles, ¿se dan cuenta? Yéndolo. Antes lo que hacíamos era pasar un mundo completo por video. Y ahorita ya necesitamos de dos videitos, güey. ¡Neta! ¡Neta, güey, neta! Y güey, ya me iba a ir de la ñonga. Y te compliques, ya te falta una caja. ¡No digas eso! Madre, gente. Hijo de su madre. Si llegamos o no llegamos. No. Y así fue como se autosuicidó el Crash Bandicoots. ¿Qué? ¿Desde aquí? ¿Qué? Otra gente por ahí. ¿Por qué este juego es de Xbox si Crash Bandicoot es de PlayStation? Realmente Crash Bandicoot nunca fue como que súper exclusivo de PlayStation. Más bien la compañía que Naughty Dog sí estaba trabajando para PlayStation. Pero bueno, ni siquiera estaba como que trabajando para PlayStation. Más bien Naughty Dog llegó a vender. Vean la historia de Crash Bandicoot, maldita sea. Vean la historia de Crash Bandicoot en el canal de Kenk. Y ahí dicen más o menos cómo está la onda. Pero realmente solamente los primeros 2-3 juegos fueron en proposición de Naughty Dog hacia PlayStation. Pero realmente Crash Bandicoot no es un personaje original de PlayStation. Debutó ahí, pero como Resident Evil, pues salió en más plataformas. Que salió originalmente para PlayStation, sí, pero no es propietario. Espérate, ta madre, güey. ¿Cómo se le hace, cabrón? Tan taran taran, tan taran tan taran taran taran. Dice la gente, estaba hasta el cubo, ¿sí? Eso sí es cierto. A ver. ¡No mames! ¡Soy! ¡Oh! Madre, mi mente anda en otro lado completamente, gente. ¡Qué idiota estoy! ¡Es con este idiota! ¡Con este! Carajo. No manches, Fede Lobo, te respeto un chingo. Pero ahora sí te lo ganaste a pulso. ¡Estás bien tarúpido! Pues entonces vete a la yonga.
My God. My God. Sí, vete a dormir mejor, sí, güey. Hijo de su madre, esto no se va a poder completar, ¿sabes por qué? Bueno, ya, de por sí ya me faltaba una caja, ¿no? Vámonos. Hola. Ok, regresemos ahora. Vamos. La voz. No manches, una sirena. Ya se empezó a meter en la mitrología. Mitrología. Ese pinche pescado, todo idiota. Run. Fucking run. Ta madre. Hijo de su pinche madre. Bueno, ya. Me hacían faltas cajas. Me hacían faltas. Yes. A ver, ¿cuántas cajitas? 60. Me faltaron 6 cajas, güey. ¡Ay, un estúpido! Sé que el Álvaro que llevas dentro, Fede Wolf. Ok. Ahora sí vamos con el fucking boss fight. Este estaba bueno. Estaba medio dificultoso en aquellos tiempos que lo jugué. ¿Quién sabe ahorita cómo se llamará? Vamos a darle. Te viejos cacas. Ok. Bueno, ya ve, ya ve, ya ve. Hija de su madre. Ok, ok, ok. ¿Qué vas a hacer, pinche viejo caca? No, 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 no. Está saltando muy rápido. Ok. Ok, rápido, rápido. Ok. No mames, no mames, no mames. Ah, vale, madre. Sí, sí, está difícil otra vez. ¡Ay, no! Ok, let's go, let's go, let's go. ¡Muere, perro! Ahora, ¿qué está haciendo este pinche naco? Por abajo. No mames, ¿qué pedo? Es como chingados lo esquivamos, güey. No mames, ¿qué pedo? La madre. Dice la gente, a mí igual me costó pasarlo. Dice, nunca pasé ese jefe de niño. Ok, tengo que ver qué pedo, a ver. No, güey, de todas formas me alcanza cuando me agacho. Voy a agacharse, no es la opción. ¡Ta madre! Ok. ¡Ta madre! ¿Qué pedo, güey? Ok, aquí vamos a estar un buen rato. Agáchate. No, no mames, no, güey. Tal vez el doble salto. No, 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 no creo, güey. Pero no tengo doble salto ahorita, güey. Tal vez si hacemos esto. No, no funciona, güey. Hace ratito, es que la gente me dice que me agache. Pero hace ratito hice esto, super esperando al poder. Y no funcionó, gente. A ver. La madre. No puedo hacer doble salto, miren, no puedo hacer doble salto. Ok. ¡Esta madre! ¡Vale madre, güey! Sí, sí, está igual de difícil como lo recordaba. Ok, es que es cuestión de saber qué chingados hacer, güey. Miren, me voy a agachar aquí. Aguanten, para que vean, para que vean. Para que vean que no estoy mintiendo. Agachar, super agachado. Me mató. Ah, ok, a ver. Lo voy a intentar de esta otra forma que me está diciendo la fucking people. ¡Quítese, pendejo!
Oh my god. Oh my god, godness. Lo descubrí yo solo lo descubrí. ¡Quiere ese puto! Jaja, ahora conozco tu punto débil, pendeja. ¡Doy! ¿Y ahora qué carajos? Madre mía. Ya, ya estuvo. ¿Ahora qué carajos? ¿Qué hace esa madre? Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué haces con esa mierda? No entiendo. Quítate, perro. Ahí está ya. To jump twice as high, press H to jump. And then press A. Again at the top to the hump. Yes, yes, yes. Tal vez era la turbulencia del este, ¿no? Cuando le daba un golpe. Oh my god. You are making a mockery of me in front of my minions. Not only have you defeated the elemental masks, but you are still collecting those worthless crystals. Well, you've gotten this far, and this is as far as you're gonna get. Pyro the fire elemental will see to that. Oh, Cortex, come on. I don't need some flaming mask to help me. I can take Crunch on by myself. Crunch? You will do as I say. You and Pyro will vanquish Crash and his annoying friends. Pero bueno, gente, hasta acá le vamos a dejar en este bonito episodio de esto que se llama Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi canal de Twitch. Bueno, y para así todo, gente, muchas gracias. Bye.